Mola. Mola. Hola, hola. Vamos calentando. Vamos. Vamos empezando. Vamos a continuar con el live coding de aplicaciones Genome. Voy a seguir hoy con el sintetizador de... Vamos con la aplicación Loop. Implementando el sintetizador. Voy a poner esto por aquí. Y nos vamos a la vista. Nos vamos a la vista de la pantalla. Y vamos a ver por dónde íbamos. Vale, estábamos aquí en este punto, el último día. El botón para grabar del micro directamente. Y el otro botón nuevo para abrir el sintetizador. Hoy, ¿qué quiero hacer? Que cuando se pulse aquí, se cambie la vista. Podría hacerlo en una ventana modal, pero voy a usar el concepto de ventana única, no quiero subventanas. Cuando hagas clic, esto cambiará. Puedo hacer un diseño. Puedo hacer un diseño y hacer... Por ejemplo... Esto es lo que tengo. Pues cuando hagas clic, se te va a ir a otra ventanita que tenga un botón de atrás aquí. Pixels, por ejemplo, tenga su botón de atrás, que te ponga aquí en lugar de loop, que te ponga track 1. Y en lugar de esto, pues aquí el sintetizador, que sería con eso, los cuadritos, el sintetizador con sus cuadritos. No te distribuye esto. No sé cómo distribuirlo. Ah, vale.
Bueno, lo que fuera. No lo estoy haciendo bien porque lo único que tendría que hacer es... No sé cuánto todavía. Bueno, lo que fuera, el grid. El grid por aquí. Y supongo que las preferencias por aquí. Ya que estoy, me lo guardo. Esa es mi idea. Pulsas aquí y te vienes aquí y lo generas. Y bueno, aquí puedo poner un botón. De guardar. Momento. Vale. Pues esa es mi idea. Este diseño. Para hacer esto, ¿qué necesito? Pues de momento tengo solo una vista. Voy a añadir un stack. Que un stack es un contenedor que te muestra uno de sus hijos, el que esté seleccionado en ese momento. Un stack con este hijo y con el otro. Y luego voy a conectar este botoncito, pues lo conectaré con una llamada a un método que me cambie el stack. Ya luego implementar el tema del guardado, pues eso... Tiene más jaleo, pero de momento hoy quiero hacer esto. Que pulses aquí, te salga esto y te puedes ir para atrás. Vamos al lío. Entonces, esto lo tengo en el main window. Donde tengo un grid con los tracks. En el min box. Vale, pues en lugar de un grid aquí directamente, pues voy a hacerme un stack. Pero creo que el stack lo tengo que meter como hijo principal porque el stack también va a llevar el header bar. Si no recuerdo mal, puedo abrir otro proyecto que tengo. Project Genome Time Track. En el Time Track tengo el cambio de... el cambio del header bar. Entonces tengo el main window, un box. Y el stack. En el main stack tengo la página 1 y el report. Y en el header bar...
En Featherbar tengo otro stack. Pues eso es lo que tendré que hacerme. De momento voy a añadir el... De momento... Tengo un main window que tiene un child y aquí directamente el header bar, vale. Pues esto lo voy a meter por aquí. Me voy a hacer, por cierto, para todo el que entre por aquí. Hay un enlace aquí en el wiki. Hola, hola a los Sarjos. Hay un enlace aquí al wiki de Genome donde hay una lista de gente que hace esto que estoy haciendo yo, de programar en directo, tecnología Genome. Y... para gente que quiera echarle un vistazo, hay por ahí gente que hace cosas interesantes. En inglés. Pero bueno. Está bien. Sí, por eso... Ayer estuvo en directo George. Un compañero que... Vamos, el mantenedor del calendar. Que está aportando la GTK 4. En directo y la gente que estaba ahí en el chat pues estaba con la broma de los G-streamers. G-streamers. Y bueno, pues tenemos que hacer algo en la comunidad Genome para, estuvimos hablando de, para dar más visibilidad a este tipo de contenido. Y bueno, haremos algo más. Queremos crear un calendario o algo para que pueda ir y ver directamente quién está en directo, cuándo y tal. Y qué contenido hay. Sí, creo que la cámara no me va muy bien. Y va el vídeo... El vídeo va... O sea, mi boca no se corresponde con lo que digo. Pero creo que es mi webcam. O el OBS que no se entiende muy bien con mi webcam. Pero bueno, voy a seguir con el tema. Vamos a ver, voy a añadir... Voy a hacer lo mismo que tengo en el time track. Que es el hijo del main window. Es un box. Donde voy a tener el header bar y el stack. No sé si... Bueno... No sé si puedo tener directamente el stack. Voy a probar. No sé si meto el header bar. No, porque el stack solo tiene un hijo. Pero quizás si meto el header bar dentro del stack, lo pilla cuando cambio. Voy a probar. Y de main stack
Vale, tengo un stack y el stack tiene una serie de hijos que son stack page, que tiene un nombre y un título. Voy a tener al menos dos hijos de momento, que son los diferentes estados de la aplicación. Son páginas con un nombre y un hijo, un property name. Property name, el home o tracks o como quiera llamarlo, y el property name child, que va a ser el widget que está dentro de este, de esta página del stack property. Y como esto es el voy a meterle otro y voy a meter aquí un object class de take a box. Ahora object, el XML es complicado de editar y creo que tengo que ponerle la orientación al box, property name orientation, para la edición de vertical property, y aquí un child y esto para adelante. Para la edición de XML, de estos XML de interfaz, hay una cosa que no conocía hasta hace poco y que quiero probar algún día, tiene buena pinta, que se llama el blueprint. Lo tengo que tener en Star Project. Este. Esto te convierte, hace la misma función que esto, pero con un lenguaje más fácil de editar. Cualquier editor te lleva de una llave a otra y es mucho más fácil saber si tiene algo roto o no. Y creo que en algún momento migraré, quizá de esta aplicación o quizá de otra, pero no tengo ni idea. No sigo el desarrollo del Cambalache, pero es algo que creo que simplifica mucho la edición, porque editar a mano un XML es un engorro. Un documento de este tipo es muchísimo, muchísimo más fácil. Y quizá en algún momento me ponga ello, ponga a migrar una aplicación sencillita para ver si cómo va. El problema de esto es que, claro, que como es una herramienta por encima, pues puede ir un paso por detrás y la documentación te viene los ejemplos de XML y bueno, puede tener sus contras. Pero en algún momento lo probaré. Porque cada vez que edito un XML ya no sé dónde empieza un bloque, dónde termina. Bueno, sigo por aquí, le he metido el header bar y aquí otro child que le voy a meter el clamp. Y ahora me sobran aquí cosas. Este. Y este.
No sé si esto... No, vale. El header bar no lo puedo meter aquí dentro. Tengo que ponerlo a nivel de arriba. Así que lo voy a sacar y lo voy a meter en otro stack de header bars. El blueprint este se puede utilizar. Entiendo que esto te compila un... Te compilará un XML. O sea, que entiendo que en tu proceso tendrás que meter el paso anterior. No sé si este hombre está usando el blueprint en algún proyecto, posiblemente. No. Pues no sé, quiero probarlo algún día, no llega a probarlo, pero tiene buena pinta. Vale, pues voy a sacar esto. Voy a sacar este child fuera. La aplicación tengo que meter un object class crítica box porque esto es como lo tengo aquí. Aquí tengo un GTK box y dentro tengo el header bar y el stack. Así que haré eso. Y aquí el child este. Ups. El child. Y el otro child va a ser para el stack. Y ahora voy a tener que cerrar esto correctamente. No. Este object va con este. Vale. El stack. Y ya dentro del stack, pues me sobra este box, que no lo quiero para nada. Meto directamente el... No es este. Object, child, object, child. Y aquí ya tendría que cerrar el object. Ups. Esto, a ver, este object que me cierra, esto me cierra esto, tengo que cerrar el child y el template. No está bien indentado. Vale, porque este child no está bien indentado. Esto va aquí. Aquí tendré que crear el stack del header bar, que de momento va así. Y aquí sí va el stack del... Va el stack este. Esto para atrás,
Esto va atrás, esto va atrás. Ahora sí. Y aquí tengo que crear un stack page. Vale, sí. Entonces esto va para atrás. Todo esto para atrás. A la misma altura, ¿no? Sí. Child. No. Maldita indentación. Vale, child. El stack. Y esto. Muy bien. Y esto lo coloco en su sitio. Veamos si no está todo roto. ¿Por qué me sigue sacando doble ventana? Si aquí lo tengo igual. Time track. Main window. En realidad no es lo mismo porque es un white application, vale. Pues voy a usar el mismo widget. Add white application window y el window.py. Add white application window. Ahora sí, vale. Y quizá ahora sí funciona lo que he intentado antes de invertir. O sea, de poner esto en el stack directamente. Bueno, de momento lo voy a poner así. Y voy a poner la otra página, que es lo que quiero. Esto aquí debajo. Esta se va a llamar sintetizador. Y al sintetizador, pues le voy a añadir un sintetizador. Eso lo tengo. Vale. En principio voy a añadir un clamp de estos también. Con child. No, ¿cómo se llama? El music grid. Music grid. Y el music grid debería. Ahí estamos. Sí, debería poder crearlo. Hay un error. La línea 55. Algo no es cerrado.
Ah, vale, esto no es así, esto sí. Estoy aquí inventándome el XML. Object class music create. Y supongo que sí lo puedo cerrar. La línea 55. El child no está cerrado. Object property. Este child, ¿quién es? Ahora sí tiene que estar cerrando lo que debe. Property, vale, no. El object, el child y ya. Sigue hacia arriba. Aquí no se ve, pero si abro el inspector y entro aquí, puedo irme al stack y decirle que el visible child name es synth. Y ahí estamos, me sale el sintetizador. Que es verdad que el widget lo tengo que... tengo que revisar los estilos porque es un poco feo. Pero bueno, eso no es lo que nos ocupa. Ya lo pondré bonito. De momento va bien el tema. Ahora voy a meter un stack para poder volver atrás el header bar. Pues aquí añado un stack. Y y añado este. Tengo que ponerle el stack page. Object class stack page. Y le voy a poner el mismo nombre, property name tracks y property name is equal child y esto. Property se cierra, cerramos el object, cerramos el child y cerramos el object. Y me falta la otra página. El botón de atrás, esto se llama sintetizador. Esto no lo voy a llamar header bar, sino tracks bar y synth bar. Y va a tener un child start que es un button y el icon name miren el icon library no sé si el back o left. Esto o esto copiar nombre left symbolic, muy bien, y al final pues vamos a poner un botoncito, pero vale, sí, lo voy a poner aunque no haga nada. No sé si... O
ok, voy a poner translatable igual a yes. Y aquí tenía yo, no, esto y también tiene una propiedad el header var tiene una propiedad para quitar el botón. Properties. Show title buttons. Pues eso se lo voy a quitar en este caso. Property name show title buttons. False. Aquí en esto XML creo que se puede poner false, no. Y 0, 1 y vale lo mismo. Y el start, el end. Y aquí también tenemos el title, creo que es, que vamos a tener el texto Vale, a ver si he roto algo. De momento nada, vamos a ver si con el inspector puedo jugar con la barra. Si aquí le pongo synth. Vale. Este botoncito no está muy bien. El nombre creo que no es correcto. No es left. ¿Esto qué es? Left symbolic. Ahora no puedo cerrar la aplicación. Left symbolic no existe y con name aquí hay otra aplicación y con browser go, este es el que yo quiero. Go previous symbolic. Esto no es aquí. Vaya jaleo tengo de ventana. He cambiado el que no es. aquí. Vale,
Esto está bien y ya solo tengo que irme a la ventana principal. Y conectar todas las cositas. Voy a abrir por aquí el UI para saber los IDs. Y voy a ir conectando por aquí. Aquí tenemos el... ¿cómo he llamado los stack? El main stack. Y el header stack. ¿No? Sí. Y luego otra cosa que quiero es el send title. Para poder cambiarlo de aquí. Muy bien. Dev show track synth self track. Eso para cuando pulse un botoncito, voy a llamar a esto. Y esto lo que hará es seleccionar el self.headerstack.show. No sé cómo va esto. Esto fuera. Esto fuera. El... vale, el diseño este, el dibujo. Esto fuera. Aquí. Stack. Set. Esto es lo que quiero. Set visibility tail name. Pues eso. Set visible child name y el nombre es tracks. No, sí, synth. Y lo mismo que hago para el header, lo hago para el main. Y la función para ir para atrás, show tracks. Y aquí también me debería apuntar en alguna parte. El track para en un futuro conectar. Guardar ahí lo que se grabe. Esto lo podría... esto lo meteré en otro objeto independiente que sea el estado de la aplicación y lo meteré en la aplicación, no aquí en el window. O quizá en el window, sí, está bien el window. Vale, pues show track. Muy bien, ahora en cada track, cuando pulses el botón, vamos a ver. Tenemos el track y el track.uy y el nuevo botón es este. Y este botón lo voy a conectar. Signal, name, clicked, handler, open synth. Eso es lo que quiero hacer cuando se pulse. Y para eso
uso el decorador, un callback, def show synth, no, open synth, self y lo que venga. Creo que es así, open synth, lo que he puesto, muy bien. Y ahora simplemente tengo que acceder a la ventana principal, que es la única ventana que hay, y llamar al método que acabo de declarar. ¿Cómo accedo a la ventana principal? Pues no lo sé. Tengo que acceder a la aplicación, que lo tengo por aquí, app. No lo tengo aquí, si lo hago seguro. Vale, en el track. Así tengo la aplicación por defecto y la ventana principal es un application. Esto tendrá un get. Active window. Es un property, pues estará ahí. Get active windows. Window es igual a app.get active window. Ahí tengo la ventana. Y como en la ventana es donde he metido esto, pues aquí llamo al show track synth y el número. Window show track synth y el self.track, creo que es self.number number, el número. Y esto es mentira. Window en la 34. Aquí no hay self, claro. Here is not defined, pues lo defino. No tengo problema. Here. Ahí va. Este patrón no funciona. Tengo que jugar con eso. Ups. Tengo que enganchar esa señal. Aquí. El back. Go previous symbolic. Pues aquí. Signal. Name. Clicked. Handler. Es igual a show tracks. Ah, el show tracks no es un callback. No va a funcionar. El window, show tracks, tengo que ponerle el decorador para que sea un callback directamente. Show tracks y el esto. Y ahora tampoco funciona. ¿Por qué no funciona? Show tracks, window, show tracks, handler, show tracks. Es un botón. Go previous symbolic. Click it. Show tracks. Está bien. Ah, vale, claro. Tracks. Ahora sí.
Ahí está. Y ahora como aquí tengo... ¡Wow! Como aquí tengo el título, pues voy a ponerle el título del track que tenga. Que eso, como tengo el synth title, pues title. La verdad es que con Python es bastante sencillo hacer este tipo de cosas. Y sobre todo la depuración, el... Como todo es dinámico y todo es interpretado, se simplifica muchísimo todo. El código no es muy diferente a lo que sería en C. O el código JavaScript es bastante similar, bastante similar. Bueno, ¿dónde estaba? Aquí. El título. Pues self.synthTitle. Con Rust está bastante bien y hay muchas aplicaciones. Siendo un lenguaje nuevo, hay muchas aplicaciones y gente haciendo cosas. Pero claro, el problema es cuando empiezas con Rust, te encuentras con los problemas cuando empiezas con las señales, con los hilos, a pasar objetos de un hilo a otro, o cuando conectas señales en los closures, esto es un jaleo porque ya no puedes pasar tus estructuras que tienes en memoria, o sea, tienes que hacer clones y se complica mucho el tema. Y creo que a día de hoy el tema de la herencia y eso es un poco verbose. O sea, para en Python es trivial hacer esto, heredar de otro widget. Muy sencillo, es trivial con los decoradores. Pero en Rust pues tienes que definir un montón de cosas con macros. Y es un poco más complejo. Yo empecé hace unos años, empecé con el Fractal y lo hice todo en Rust y la verdad es que el desarrollo es bastante rápido, pero es verdad que pierdes muchísimo tiempo o que te encuentras con problemas que claro que en Python no te vas a encontrar en la vida. Cuando te encuentras con un problema de estos del compilador del borrow checker, pues claro, tienes que cambiar todo el diseño porque es diferente, es una forma de pensar diferente. Si trabajas con un lenguaje orientado a objetos y encima con recolecto de basura y todo eso, bueno, mucho más rápido. Yo hace un tiempecillo que no colaboro activamente, o sea, que no escribo código en el proyecto Fractal. Porque entró gente a trabajar que está dedicando tiempo, o sea, hay una comunidad activa. Y yo el tiempo que tenía, pues, o el tiempo que tengo, lo dedico a otros proyectillos. Como veo que eso va para adelante solo, pues no dedico tiempo. Sigo ahí en la comunidad, sigo de mantenedor. En teoría yo soy el que hace la release. Y cuando esté Fractal Next, pues haré la release. Pero no estoy escribiendo código. Eso lo está haciendo Julian. Julian es el que está trabajando ahí. Que encontró financiación. Escribí en su blog hace poco. Escribí en su blog sobre el Fractal Next. Que la verdad es que está bastante avanzado.
algún día haremos una release. Escribí aquí sobre ello. Y ya soporta de forma nativa el cifrado y todo. Y eso tiene... Julien está trabajando a tiempo completo, o está trabajando a tiempo completo porque hay financiación de... Ha estado cobrando del proyecto NLNet. Envió un proyecto, una propuesta de implementar el cifrado en Fractal, y se lo aprobaron, y no sé cuánto tiempo, si lleva un año o una cosa así, trabajando a tiempo completo en Fractal. O si no a tiempo completo, dedicando mucho tiempo al desarrollo. Así que está bastante bien. Tiene alguna funcionalidad que no está en el Fractal por defecto, en el actual, en la release estable. Pero tiene soporte de muchas cosas que no están. Así que a día de hoy no sé... Sí, podríamos hacer una release de lo que hay. No sé si será mucho más... Si será mucho mejor o no. Pero como es una reescritura, pues eso, hacer una release... Hay que querer hacerla. Pero bueno, ya aprendí mucho empezando con el proyecto ese y peleándome con Rust. Y algún proyecto más he empezado con Rust, pero no he continuado. Algún día le meteré mano a una aplicación que comencé a hacer en Rust. Y continuaré jugando con eso. Yo creo que para el repo de Flathub Beta podría estar, porque beta, pues... En realidad podría compilar una versión y subirla ahí. Bueno, quizá lo haga. Puede ser una buena cosa para hacer mañana, por ejemplo, durante el stream. Que estoy escribiendo código, pero también puedo hacer la parte de mantenimiento. Puedo enseñar cómo va la compilación o la release de Fractal, por ejemplo. Que no es algo sencillo hacer una release de Fractal. Para Flathub, claro. Pues, a ver, te puedo enseñar lo que tengo. Es un proyecto chorra, lo empecé de cero y no he hecho nada. Te puedo enseñar. Mi idea era hacer una aplicación de ajedrez. Mira, tengo que instalar el SDK. Y no tengo nada, tengo... Pues la aplicación. Mi idea era hacer una... Porque hace un par de años me dio por el ajedrez de aquella manera. Y es verdad que la aplicación ajedrez. A ver si me carga. Es verdad que esto es muy feo. Y tampoco es que tenga mucha funcionalidad. Entonces dije, pues podría ser yo una aplicación, así aprendo GTK 4 y le meto el Stockfish, incluso lo puedo integrar con la API de una plataforma web de un League Chess para que pueda jugar online desde esto o lo que sea, o analizar partida o yo qué sé. Era en plan entretenimiento y empecé a hacer esto con GTK 4. Y tengo... Lo que pasa es que como... Bueno, no tengo... Tengo poca cosa. El proyecto creo que es... Ah, no tengo... No lo tengo ni subido, ¿no? No. No está en ninguna parte. Esto es otra de las cosas de Rust también. Que el compilador está muy bien, pero...
Es muchísimo más lento que cualquier otro compilador, porque hace muchas cosas. Y en cuanto empieza a meter dependencias, empieza a compilar y yo que tengo una máquina que no es muy potente, pues le cuesta. Sí, claro, una vez está compilado ya debería funcionar. Lo que pasa es que aquí, pues si he borrado la caché, pues ya tenía que compilar otra vez todo. Sí, es verdad que la primera vez te tarda mucho. Y luego ya, pues conforme cambia, solo te compila lo que has cambiado. Es rápido el desarrollo. Y luego, claro, a nivel de velocidad, eficiencia y tal, pues está al nivel de C. No es lo mismo que una aplicación Python. Que eso se tiene que notar. Bueno, se tiene que notar relativamente. Depende de cómo escriba el código, ¿no? Pero bueno, mi idea era hacer esto y jugar con eso. De pintar el tablero con utilizar widgets GTK. Todo GTK. Yo tampoco he profundizado mucho de Rust. Hace tiempo que no escribo. Escribí mucho código, he escrito mucho código. Pero no he seguido escribiendo, no he seguido los cambios en el lenguaje, o supongo que no habrá cambiado demasiado. Habrán añadido cosas nuevas, pero no lo sé. Pero yo la recomendación, yo lo que me leía es el libro de Rust, la documentación oficial. Y lo que hice yo para afianzar conceptos y tal, fue escribir. Entonces, pues en mi propio blog tengo un montón de. Bueno, un montón. Tengo unos cuantos artículos de Rust. Pero esto estará completamente desactualizado y bueno, y eso. Que tengo artículos de explicando conforme iba entendiendo yo desde el principio del lenguaje, de una introducción a la gestión de memoria. Pues todo esto básicamente es lo que yo iba leyendo del libro, pues lo iba escribiendo en mi blog, traducido, simplificado para lo que yo iba entendiendo. No sé si hay alguna pifia o no, pero bueno. Con ejemplitos y tal. Eso es lo que yo hice. Y luego, pues le metí mano a un proyecto. Que en mi caso fue el Fractal. Que luego dio casualidad que creció el proyecto. Pero eso, yo aprendí un poquito del lenguaje. Me leí la documentación, el libro, todo el tema. Y le metí mano al proyecto. Me puse a hacer un proyecto. Y a encontrarme con los problemas. Lo malo de. Mira, ya ha salido la aplicación. Hasta aquí llegué. Llegué hasta aquí y no estoy ni aceptando los eventos. Pero bueno, algún día puedo continuar y puede servir de ejemplo para eso, para ver otro lenguaje. Claro, el problema. Yo con Fractal, claro, aprendí mucho de lo que es el lenguaje, pero también hice muchas cosas. Hice muchas cosas seguramente mal. Y por eso el Fractal Next
hay mucha, mucha reescritura de la primera implementación, porque yo simplemente la primera versión funcional pues era yo reescribiendo cosas y usando el lenguaje como hasta donde llegaba yo. Entonces hay un uso muy, muy básico del lenguaje y un diseño que tenía una limitación cuando ya iba a ser cosas complejas. Por eso hay... está también... No sé si está en el canal. Hay también un canal en el Matrix de Genome de Rust Genome. Y este es un canal bastante activo. O sea, aquí cualquier duda o cualquier problema, pregunta, y aquí está la gente que hace los bindings. Y bueno, aquí pues está la gente que trabaja con esto. Está Julian, que se ha peleado con mil cosas de esto. Bilal también. O sea, hay muchos sitios donde mirar si quieres hacer algo específico, algo en concreto, cómo se hace, cómo lo hace alguien. O preguntar si te estás peleando con los lifetime o con, yo qué sé, pues me puedes preguntar. Y tal. Yo, al final, en Rust, cuando me he encontrado problemas de lifetimes y cosas de ese tipo, lo que solía hacer es usar un mutex y un arc. Eso, la estructura arc mutex. Y eso lo puedes pasar a todo sitio. Arc mutex y tu estructura que sea. Si envuelve el objeto con eso, pues ya cada vez que haces un clone, pues tienes un contador de referencia. Y eso lo puedes pasar entre hilos, lo puedes pasar entre diferentes closures, lo que sea. Y luego solo tienes que hacer lo que sea, la variable .lock que te bloquea el mutex. Y claro, te mete un poquito de... Te mete un poco de... O sea, a nivel de eficiencia no es lo mismo pasar una referencia con el lifetime o con... Que es como pasar un puntero, que pasar un contador de referencias, que al final tiene un contador de referencia y cuando haga un lock, pues tiene que hacer el lock. Pero a nivel de comerte la cabeza te simplifica la vida. Si no es algo crítico, así resuelve. Pero es verdad que con GTK te encuentras con problemas que son más complejos, porque sobre todo cuando quieres hacer cosas más complejas, quieres a lo mejor pasar una función como parámetro o no sé, yo me he encontrado con problemas complejos que luego no hay manera, porque hay objetos que no se pueden clonar, entonces no los pueden meter dentro de, no lo sé. Ya te encuentras con los problemas. Cuando quieres hacer una cosa y ves que no se puede, es porque la forma de hacerlo en Rust es diferente. Bueno, voy a ver si... Voy a ir terminando ya por hoy. Al final, tengo el sintetizador.
que tendría que ponerlo bonito. Esto funciona. Ahora. Pues eso. Siguiente paso, pues quizá poner esto más bonito porque tendría que ser un widget usable. Centrar esto o que coja todo el width. Esto que no sea tan grande. No sé por qué los botones dentro de este estilo te los pone. No sé. Con el vertical. Pues eso, ponerle la propiedad para que sea una cosa así. No sé lo que tengo seleccionado. Esto. Y quedaría más bonito. Y luego el siguiente paso es que cuando le des a OK, cuando tengas esto, le des a OK, eso genera un fichero MIDI y se empieza a reproducir aquí en bucle. Que eso es algo más complejo. Bueno, quería poner el nombre del track, que no lo he hecho. Voy a hacerlo. ¿Dónde estaba? Eso está en el window. SynthTitle.setText. Esto debería traducir. Bueno, no sé. Debería traducirlo. Ahí, track 1. Y el texto debería salir en negrita también, ya que estamos. Eso como es. Label. Puedo meterlo con el demonic este. No, demonic no es set markup, eso es el markup. Así lo puedo poner en negrita. Ahí estamos, track 1, track 2, track 3, track 4. Muy bien. Perfecto, pues voy a guardar esto. Voy a hacer un commit. Voy a poner aquí synth
y lo subo a mi rama. No, ha cambiado. ¿Qué ha cambiado? Esto es lo nuevo. ¿Qué ha cambiado aquí? Si esto cambió hace 6 días. Silly spots. Cambia el sintetizador en el track. ¿Cómo es esto? Si aquí soy yo el único que hace cambios, como esto está aquí. Sí, el botón. Y en la nueva interfaz. Pues voy a forzar. Y esto fue el 27 de enero. Sí. Y es 5-4. Es que cambié algo. No. 2-6. Este es diferente. Pues no sé por qué es diferente, pero sobreescribo el. Y ya está. Y hasta aquí el día de hoy. No sé si tengo el... Pero no debería ser diferente el commit porque la única persona que hace commit a este repo, que yo sepa, soy yo. Entonces no... Si ya tenía subido los cambios, yo... Claro, a no ser que haya hecho un rebase aquí o algo, pero no recuerdo. No lo sé. Bueno, en algún momento, a ver si termino el sintetizador este en loop y enviaré la aplicación para que la añadan aquí a los circulitos de Genome. Aquí hay un montón de aplicaciones interesantes por si no conocéis esta web.
hay un montón de aplicaciones pequeñitas e interesantes. Que pueden servir también como proyecto pequeño que mirar o donde colaborar. Pues nada, voy a ir cerrando aquí. Podría ver, a ver si... Bueno, sí, voy a hacer un raid al Gaming on Linux y poco más. Muchas gracias a todos y bueno, quizá mañana haga la release de Fractal. Y si no, bueno, y si me sobra tiempo, pues seguiré con Loop. Bueno, hasta luego.